Amigo, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y tenemos hoy, martes, eh, una notita de preview del de personaje nuevo que tenemos este fin de semana en Miracle Witch, The Sur Tour. Ya me imagino que mañana saldrán las notas del update completa, pero no creo que haya. Bueno, ojo, ojo que por ahí están los dungeons nuevos PVE que no estoy seguro si van a salir el jueves, así que a lo mejor mañana sabremos algo en las notas completas. Mientras tanto. Bueno, aquí tenemos nuestro personaje surto. No lo he visto, pero sí vi por ahí en el chat del disco nuestro que la gente estaba hablando de él y que aparentemente se ve buenazo. Vamos a ver qué tal. Entonces, bueno, es de la. Ah, mira, es de la tribu del dragón. Un personaje de defensa y es de la marca roja. Vamos a ver, su básica: Scorching Strike. Dice: ataca a un solo enemigo, le hace daño de burn. Daño de burn basado en el 10% de la salud máxima. Está interesante eso, ¿no? Mientras más alto sea el porcentaje de HP del enemigo, más alto va a ser el daño que hace. Y tiene un cap del 200% del original. Mientras tanto, inflige... Mmm, Dead Burn 2 por 2 turnos. Y de paso, Scorching Strike ignora escudo. ¡Wow! Esa básica solamente. Ya solo con la básica. Tiene una pinta. Se imaginan ese señor con. Con ¿Cómo se llama? Con. Eh, ay, se me olvidó el nombre de la, de la que salió nueva. Que es The Burn. Que se puede emparejar con Little Jack también. Y con Little Jack. Pff, ni les cuento, ¿no? Bueno. Segunda habilidad. Dice: Ataca a todos los enemigos. Haciendo daño de burn del 10% de la salud máxima de él. Y le roba una capa de buffo. Respectivamente. Si el enemigo no tiene ningún buffo. Después de que se le. Después de ser robado. O sea, si tenía uno solo y se lo robaron. Hay un 100% de chance de infligir severe wound por dos turnos. Purgatoria. Win it. Puede ser. Después, pasiva. Dice, al final del turno de Surtur, le otorga, le otorga Taunt por un turno. Hmm. Y cuando el turno de la unidad que tenga el tag de Burn finaliza, le otorga a Surtur una capa de molten iron. Hasta 16 capas puede tener. Cuando las capas de molten iron que tienes eh, están estacadas hasta el límite, todas ellas serán consumidas para otorgarle a todos los aliados. Escudo de fuego por un turno. ¿Quién sabe qué será Shield of Fire? Vamos a ver. Mientras tanto, lanza Scorching Strike. O sea, la primera habilidad. Para perseguir y atacar al enemigo con la salud. Porcentaje de salud más bajo. Una sola vez. Shield of Fire dice: es inmune al daño directo de los ataques básicos o de habilidades una sola vez. Después de eso, remueve, se remueve este bufo. Claro, eso está potente, pero solamente se activa cuando ya, cuando tienes 16 capas de y las capas se acumulan cuando los que tienen burn, el tag de burn, se finaliza su turno, o sea, él se va a tardar un tiempito para lograr eso, pero podría ser útil en el Claustro tal vez. En la arena no creo porque son 16 capas. Tú no llevas normalmente composiciones de burn para la arena. Así que no creo que esta parte, por lo menos de esta pasiva, no creo que funcione para la arena. Si es que estoy leyendo bien, déjenme leer bien porque la última vez leí mal y e hice un video y tuve que cambiarlo. <laughs> Al final del turno de sur, tú le otorga tan por un turno. O sea que todos van a intentar atacarlo a él. Cuando el turno en la unidad que tiene burn finaliza, pero dice. Claro, aquí, aquí hay una gran duda. Dice, cuando el turno de la unidad con Burn, que tenga Burn, finaliza. Pero, ¿qué significa la unidad? ¿Los aliados, los enemigos o ambos? Le otorga a Surtur una capa de Molten Iron. Y hasta 16 capas pueden ser obtenidas. No sé, no me queda claro qué significa The Unit. Porque no dice The Enemy o The Ally. Pareciera que The, un, the Unit significa ambos lados. Bueno, habría que ver qué tan rápido puede eh, acumular esas 16 capas porque, digamos, el tema este de Molten Iron, que se otorga cada vez que no sabemos si los aliados o los enemigos toman su turno, que sean de Burn, ojo, eh, llega a 16 capas, entonces ahí serán consumidos para tocarle ese Shield of Fire, que hace que sean inmunes al daño directo. Y se remueve cuando reciben el daño directo, me imagino. Flaming Shield, la ulti, dice: otorga a todos los aliados un escudo al 60% de la salud máxima de Surtur por dos turnos. Y Surtur entra en el estatus de Heart of Molten Iron por dos turnos. Heart of Molten Iron estatus: cada vez que un enemigo gana un escudo, Surtur lo persigue y lo ataca una vez. Cada enemigo puede ser atacado una sola vez por este efecto. O sea que él puede atacar a todo. Esa parte sí puede ser buena para la arena. <laughs> Definitivamente. Está bueno eso. Ahora vamos a ver las, eh, las exclusivas. La primera dice. Cuando un enemigo gana in Damage Immunity. Ojo Nordak. Le otorga Surtur Damage Immunity por dos turnos. Si no la tiene. Con un 40%. De chance fijo de remover damage immunity del enemigo. Si fijo significa que no está afectado ni por FG ni por FRS. O sea, tiene un 40% de chance. De cada 10 veces, 4 lo va a remover. Básicamente. Lo que dice eso. Está interesante. O sea, no solo que se copia el damage immunity, sino que puede quitárselo. Cada vez que un aliado hace daño de burn, okay, Surto recupera 5% de la salud máxima. Cada vez que un aliado hace daño de detonación, Surto restaura 10% de la salud máxima. La restauración de sal, el efecto de restauración de salud en, eh, arriba puede ser activado una vez respectivamente por, por turno. Okay. Está potente eso, ¿no? Eso, eso sí tiene pinta de arena. Eh, la segunda habilidad dice adicionalmente reduce molten, ah, okay, la cantidad de molten iron necesarios para otorgar el chill of fire a 8. Ah, now we are talking. Esto sí está <laughs> potente. Además, si el aliado con burn tag hace daño de burn en su turno, le otorga a su turno una capa de molten iron. Cada aliado puede activar este efecto una sola vez. Hmm, aquí ya cambia la cosa, ¿no? Aquí ya, ya podría ser que en una, sola, en una sola vuelta ya él tenga esas ocho capas. Híjole. Mm, puede ser bueno para la arena. Aquí ya cambió. Y la tercera dice, al comienzo del turno de surto le otorga Ton de una vez por un turno. Es al comienzo del turno de él. No es al comienzo de la ola ni nada de eso. Bueno. Y le otorga a todos los aliados. Mm, inmortal por un turno. Dios. Ha sido más roto cuando está bajo el estatus de Heart of Molten Iron. Recuerden que eso es cuando hace la ulti. Activa perseguir y atacar cada vez. Ajá, cuando, o sea, cuando está en, Molten, en, en el estatus de Molten Iron, que es que cada vez que un enemigo gana un escudo, él lo persigue y lo ataca. Ok. Cuando está en ese estatus y, y está haciendo perseguir y atacar, cada vez va a extender la duración del estatus por un turno. What? Y el perseguir y atacar. Y los, en los intentos de perseguir y, at y atacar van a reset se van a resetear al final del de turno de la unidad. Scorching Strike, que es la segunda habilidad. Ah, no. La primera, perdón. Scorching Strike va a atacar al target haciendo daño de burn del 30% del valor del escudo total del enemigo y tiene un cap del 30% de la salud máxima. Gente, esto se ve potente. Les cuento que esto se ve potente. Están haciendo que, que personajes que no son de daño directo, porque digamos antes. Uno solo usaba a alguien de no daño directo en la arena con Nita por el veneno. Más o menos eso ha estado quedando atrás. Ahora con el tema de Erato, HP eh, <laughs> Burn ella particularmente se ha vuelto la reina de la arena. Pero ahora este señor con este con todo este kit con el tema de Burn se las trae, ¿no? Miren chiquillos, ¿qué les puedo decir? Esto, esto tiene pinta de estar bueno para, para el purgatorio, para la arena, para el PvE en términos generales. No lo sé, o sea, tiene pinta a nivel roto. Dios, qué dilema, ¿no? Yo ando sin tickets. <laughs> Ando sin ticket, señores, y no tengo como para invocar a este señor. Porque, claro, yo saqué las tres copias de esta mujer y me quedé con. Prácticamente estoy a tres del garantizado y casi que de full pity. 130, si acaso. Eh, tengo para, para un legendario, pero no me alcanza ni siquiera como para intentarlo. Está poderoso, gente. La verdad que sí está bastante poderoso. De todas formas, como siempre les digo, vamos a esperar a que salga el jueves. En la galería para hacerle pruebas, pero... Tiene toda la pinta de nivel roto. Así que bueno, chiquillos. Prácticamente eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.